Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un poco repetición, solo que estoy haciéndolo en el formato que yo más o menos quería. Aunque la logística es complicada para que se vea así, la otra vez, no sé si os acordáis, hice dos vídeos, uno que se veía en las páginas de este libro, ¿vale? Y otro que no se veían y que simplemente leía. Lo hice porque la primera vez, bueno, se me movía mucho en cuanto a logística, el vídeo, etcétera, y no me gustaba. Pero también, en realidad, lo que me gustaba de este libro era poderlos enseñar, no simplemente leer, porque es muy guay visualmente. Es, como ya dije, uno de esos libros que compras simplemente por la cuestión visual. Y bueno, voy a hacer un repaso de lo que leí la otra vez, pero esta vez lo vais a poder ver y para mí es mucho mejor. Era lo que yo quería enseñar. Luego puede gustaros o no el vídeo. En fin, dejo de enrollarme. La primera vez nos quedamos enseñando hasta este elemento de aquí, que es el escandio. Y ahora vendría el titanio. Los metales son muy chulos representados así, no sé. A mí todo este brillo metálico me encanta. El titanio es un sinónimo de fortaleza, pone aquí, tanto en su nombre que viene de los titanes, dioses de la Grecia legendaria, como de hecho que se utiliza en los motores de los jets, herramientas. No se oxida y no causa ninguna reacción alérgica, por lo que se pone en muchas prótesis externas y internas. Y también es una de las sustancias de la pintura, que es el óxido de titanio, que es cuando pintamos de blanco las paredes, pues muchas veces es de este elemento. Aquí veis que os sigue poniendo representaciones de cosas. Aquí veis, es un cuchillo para bucear, ya que dice que nunca se oxida y además es verdad que tiene una baja densidad. El titanio, para ser tan resistente, tiene muy baja densidad. Aquí es un recubrimiento de nitruro de titanio, de color dorado, porque es nitruro de titanio, no titanio en sí, en una broca. Aquí es una barra de titanio cristalino en un 99,99% de pureza. Es complicado, ¿vale? Un martillo, como veis. El siguiente elemento es el vanadio. Ya veis que todos los metales parecen iguales, ¿no? Cuando se ve la forma. Aquí uno de los minerales del cual se saca, que es la baradinita. Es un óxido. El acero de las herramientas y el acero de alta velocidad pertenecen a la familia de aleaciones del hierro. Es verdad que el vanadio siempre se pone en los aceros para hacer aleaciones. Dice, aunque no es un producto tan glamuroso ni popular en el mercado como lo es el titanio, puedes encontrar la palabra vanadio estampada de manera prominente en muchas herramientas. A diferencia de lo que ocurre al ver la palabra titanio, con el vanadio puedes estar bastante seguro de que estas herramientas en realidad están hechas de una aleación de vanadio y acero. Aunque en la actualidad las brocas de carburo de tungsteno proporcionan una alternativa más dura. Me encanta aquí este diagrama de saltos energéticos de los electrones. Es una de las formas de las cuales se puede identificar un elemento. Y por eso puedes identificar un elemento, por ejemplo, en una estrella que esté a millones de años luz, porque miras el espectro y según el espectro que te salga, pues sabes qué elemento es. El cromo. Me encanta. Me encanta este osito que han hecho. No sé por qué un osito de cromo, la verdad. Aquí veis, no sé si se puede apreciar también en la cámara,
pero se ve casi la estructura cristalina de la pureza que tiene. Y aquí son cristales de cromo ultra puros. Extremadamente brillante, muy resistente a la corrosión y hermoso de muchas maneras. Bueno, está claro que esto lo ha hecho un químico, ¿eh? La única razón por la que no se utilizó un baño de cromo en lugar de plata en joyería es porque resulta demasiado barato para que lo tomen en serio. Es verdad. Hay cosas que no se compran por ser bonitas, solo por ser escasas o por tener glamour. Porque hay muchos metales que se podrían usar. El manganeso. A mí, particularmente, esta estructura me da un poco de grima, ¿eh? El acero de manganeso es apreciado por el gran filo que puede adquirir, como en esta navaja de barbero. Oye, se me ha pegado aquí unos pelos de gato. Aquí lo que vemos es un mosaico vidriado y el óxido de manganeso lo utilizan como pigmento negro para pintar. Es verdad, aquí había una historia truculenta sobre la silla y tal. A mediados de la década de los 70 se habló mucho de las riquezas que podrían lograrse extrayendo nódulos de manganeso de las profundidades marinas. El excéntrico y multimillonario Howard Hughes generó una fiebre de manganeso al costear un barco especial, el Hughes Glomar Explorer, para sondear el fondo oceánico al noreste de Hawái y recoger su riqueza en nódulos de manganeso. Todo el asunto fue una completa patraña. Hughes había sido reclutado por la CIA para participar en una elaborada artimaña de la Guerra Fría. El verdadero propósito del Glomar Explorer era rescatar un misil submarino balístico ruso hundido, el K-129. Todo muy de película, ¿eh? Esto. Me encanta este cristal rojo. Es un cristal de rodocrosita, carbonato de manganeso. Yo de pequeño me gustaba coleccionar minerales. No sé si alguno de vosotros ha hecho colección de minerales. Mi hermano hacía. Me encantaban los coloritos que tenían y tal, era como un juguete. Bueno, aquí el hierro, que nos lo muestran medio oxidado, con todas sus herramientas, los imanes comunes de hierro, un guante de malla. Poca cosa nos pueden contar de hierro. Aquí vemos toda la oxidación. Es una bala de hierro de la Guerra de Secesión estadounidense. Tiene más de un siglo, la pobre. Los meteoritos de hierro con frecuencia se rebanan y se pulen para mostrar su estructura interna, como vemos aquí. Y esto es un fósil de amonita. Amonita es el bicho en sí, que se formó con pirita, que es sulfuro de hierro. Dice que lo llaman el oro de los tontos. La verdad que es bonito, parece oro. Debo ser tonto. El cobalto. Mirad qué estructura tan extraña. Es un óxido de aluminio cobalto que ha sido un pigmento importante usado durante siglos. Y esto es un aislante del cable telefónico. Y esto también es un aislante de cristal azul cobalto. Los aficionados a los artículos de cristal conocen el profundo color azul que el cobalto da al vidrio y que se usa en todo, desde botellas hasta aislantes eléctricos. Por alguna razón, los aislantes de vidrio de los antiguos cables telefónicos, los cables de corriente y las señales de ferrocarriles se coleccionan con avidez y alcanzan precios sorprendentemente altos en eBay. Sí, esto no lo sabía. ¿Aislantes? ¿En serio? ¿Hay un mercado de aislantes antiguos? Madre mía. Níquel. Mira, parece que sea como un libro partido y abierto. ¿Y esto? ¡Qué chulada! Nódulos de níquel cromo como este crecen donde el aislamiento está agrietado de las planchas de galvanizado. Son una hermosa molestia
para la industria del galvanizado. El níquel puro se encuentra por todas partes en la vida diaria. Está galvanizado sobre hierro para evitar que se oxide y sobre cobre para hacerlo incoloro en lugar de amarillo. Es verdad que no gusta el amarillo o este de los metales del cobre porque parece que esté oxidado ya, ¿no? Pero bueno, que sí, que es fácil que el cobre se oxide, pero parece que le tengamos un poco de manía, ¿veis? Este color, que para mí es chulísimo, pero parece el anillo del Señor de los Anillos, pero no. Mira, una mini tabla periódica fundida en cobre puro. Y esto es una bola de cobre puro martilleada a mano. Decorativo, no sirve para nada. El cobre es el único metal de un precio razonable que no es más o menos gris. Un hecho por demás interesante si lo piensas bien. Cada uno de los poco más de 100 elementos metálicos es de algún tono de gris plateado, excepto el cesio, el oro y el cobre. No es sorprendente que el cobre se haya usado en joyería desde la antigüedad, siendo su única desventaja que se mancha con el tiempo, mientras que el oro permanece brillante por siempre, eso sí, a 6.000 veces el precio del cobre. La desventaja principal del cesio como metal para joyería es que explota al contacto con la piel. Es una pequeña. Aquí vemos más cositas de cobre, ¿no? Aquí una monedita y poner un cerdo. El cerdo en esta moneda de un centavo de Bermudas celebra la importancia de este animal para la isla. No sé exactamente qué importancia tiene, pero voy a mirarlo porque me ha producido curiosidad. El cobre se ha vuelto lo bastante caro para que algunas personas lo ofrezcan como inversión en forma de lingote. Vemos aquí un lingote de 1 kilo. De cobre, un cable eléctrico de estos típicos y esta medalla conmemorativa que me encanta de cobre. El zinc. ¿Qué tenemos? Recreación moderna hecha por el autor de uno de los primeros modelos de batería. Estos son unos audífonos. El primer metal que los antiguos aprendieron a vaciar en moldes fue tal vez el plomo o tal vez la aleación de cobre conocida como bronce. Pero el primer metal que yo aprendí a vaciar en moldes fue el zinc. Es una nota de autor muy interesante. El galio, que aparece aquí, derretido. Que sustituye una aleación suya al mercurio en los termómetros, ya que el mercurio es tóxico. No es uno de esos elementos que la gente piense mucho, la verdad. Pero bueno. Ah, mira, es que pone que se derrite. Se derrite a 29,76 grados, por eso está así, porque se derrite a temperatura ambiente. El germanio, no sé por qué me ha dado por poner esa voz. Es otro de esos elementos en los cuales nadie piensa, evidentemente, nadie piensa. Aquí vemos germanio derretido de forma de cristales en la superficie cuando se enfría. El germanio todavía se utiliza en aplicaciones especializadas que requieren semiconductores, pero en la actualidad su uso principal está en las fibras ópticas y en la óptica infrarroja, donde las lentes de germanio parecen ser por completo opacas al ojo, pero transparentes a la luz infrarroja visible. Su uso popular en sales de baño con propósitos medicinales es popular en Japón, al igual que un buen número de ideas sorprendentemente locas. Con germanio se bañan. ¿En serio?
Arsénico. Arsénico, este sí que es popular. Precisamente por esto, ¿no? El veneno. Se usaba como raticida. Yo creo que ya no se usa como raticida. Pero bueno, y se usaba para matar gente, evidentemente. Pero bueno, como matar ratas era como muy, muy común. Madre mía, que estoy leyendo que alimentaban a los pollos con arsénico. Dada la intensidad con la que el arsénico se asocia con un veneno, tal vez te sorprenda saber que se añade intencionadamente a la comida de los pollos que se crían para consumo humano. Resulta que los compuestos de arsénico orgánico son menos tóxicos que el arsénico puro, y de hecho promueven el crecimiento en los pollos. Hay evidencias de que es posible que se requiera en concentraciones muy bajas para la salud óptima de los pollos, y tal vez incluso para la de los humanos. Sin embargo, lo que en realidad no debería sorprender a nadie es que, en ciertas condiciones, el arsénico en la comida de los pollos pueda terminar volviendo a convertirse en su forma inorgánica tóxica. En general, cuando una idea parece tan tonta como alimentar a propósito a los pollos con arsénico, probablemente lo es. Sí, la verdad. Selenio, es chulísimo este cristal de selenio. Su nombre, a ver de qué viene. Debe ir asociado a Selene, a la luna. Mira, esa es la superficie del selenio cuando se enfría en un molde. Nutriente esencial en pequeñas cantidades, pero en demasía se vuelve tóxico. Las fotocopiadoras y las impresoras láser contienen un cilindro recubierto de selenio. El cilindro se carga eléctricamente, después se expone el documento, donde el documento es oscuro, donde está escrito, el cilindro se mantiene cargado. Donde no es oscuro, allí donde está escrito, la carga desaparece. No sabía yo que lo hacían con selenio, la verdad. Bromo. Supongo que debe ser una botellita de bromo líquido porque se derrite a menos 38 grados, pero se mantiene líquido hasta los 357. Ah, no, 59. ¿Qué es esto? A ver, tabletas de bromuro de sodio usadas para mantener el agua caliente. Al igual que con los otros halógenos, el bromo pasa el tiempo casi exclusivamente en forma de iones, ya sean sales iónicas o, si tienes suerte, descansando en un jacuzzi. El cloro es el desinfectante que se prefiere para piscinas de agua fría, pero las sales de bromo son más efectivas en las altas temperaturas de los jacuzzis, para que eso no sea un caldo de... Me callo. Krypton. Siempre pienso en Kryptonita y en Superman, al cual, por cierto, odio muchísimo. Es un gas noble. Por lo tanto, esto no sé qué debe ser. Supongo que debe ser... No sé. No sé por qué lo representan así. Antes de que los LED se convirtieran en una alternativa superior, las linternas de alto rendimiento utilizaban bombillas de kriptón. El kriptón puro es un gas invisible que se representa aquí en una ampolla de muestra de los días en que era tan caro que la cantidad de esta muestra suponía entonces una cantidad sustancial del gas. Hoy en día se compran cilindros de alta presión con un contenido mucho mayor. La verdad que sí. Rubidio. Con esto creo que se hacían láseres, ¿no? Es chulísimo. El rubidio no está relacionado con los rubis, pero ambos derivan su nombre de la palabra latina que significa rojo. El rojo en los rubis proviene de las impurezas de cromo, no de rubidio, que obtuvo su nombre porque, al igual que otros muchos elementos, se descubrió como una línea inexplicable en un espectro de emisión de llama.
un espectro. El rubidio en sí no es rojo. La línea, por supuesto, de ese espectro sí que era de luz rojiza. Son pocas las aplicaciones reales del rubidio. La línea espectral que le da nombre es una de ellas. Sí, claro, porque creo que se hacen láseres de color rojo. Esto es un cristal sintético de rubidio fluoruro manganeso. ¿Y esto qué es? Celda de rubidio completa de reloj, de menos de 2 centímetros y medio de ancho. Los relojes atómicos de rubidio no son tan precisos como los famosos relojes atómicos de cesio, utilizados durante décadas como el mejor estándar de tiempo, pero de todas formas son muy precisos. Son también mucho más pequeños y baratos que los relojes de cesio, lo que hace que los estándares de tiempo con rubidio sean muy comunes cuando se requiere una medición y estándares de tiempo muy precisos. Pues no lo sabía que se hacía con esto, ¿eh? No sé nada, tíos. No sé nada. Yo vengo aquí a hablaros y no sé nada. Y acabaremos aquí con el estroncio. No me paga nada esta marca. No sé si le pagan a los del libro, pero se ve que es un ingrediente activo en la pasta de dientes, el acetato de estroncio. Esto es un mineral llamado celestina, que es sulfato de estroncio. El isótopo de estroncio es un componente de la lluvia radiactiva. Es la oveja negra de la familia del estroncio que ha manchado injustamente la reputación de este elemento. El estroncio ordinario no es radiactivo y no debe culpársele de ninguna de las desgracias de las bombas atómicas. Pues yo no lo asociaba a las bombas atómicas, pero ahora gracias a vosotros, pues sí. Pasando a algo totalmente distinto, algunas píldoras que contienen estroncio se venden mucho como vitaminas y se dice que promueven el crecimiento óseo. Debido a la semejanza química con su vecino, el calcio, el estroncio se adhiere a los huesos. Y por eso cuando hay estroncio radioactivo, se te adhiere a los huesos y es tan peligroso. Madre de Dios. Pues vaya, algunos compuestos de estroncio parecen mostrar evidencias de que pueden fomentar el crecimiento óseo, pero no se ha demostrado ni probado que la variedad que se vende en las tiendas de productos naturistas tenga algún efecto. Pues vale. Ya sabéis. Y el próximo día continuaremos por el itrio, si es que este vídeo os gusta y si es que este formato os gusta. Porque yo creo que es mejor que verme a mí el jepeto. En fin.